El siguiente ponente viene desde la isla de enfrente, Tony Dorta, ¿vale? Hay que agradecerle el que haya querido estar hoy aquí con nosotros. Él es ingeniero informático, gestión de proyectos, certificado como PMP, y yo creo que nos va a hablar de un tema bastante interesante como son los tableros visuales. Muy buenas a todos. ¿Se me oye bien? ¿Sí? ¿Qué tal están? ¿Bien? De momento bien. De momento. Bueno, muy buenas tardes. La idea es explicarles un poco acerca de gestión visual en la dirección de proyectos. Vamos a ver, por un lado, la parte de los fundamentos básicos, de qué hablamos, qué entendemos por visual management. Luego veremos acerca del uso de tableros, ya sea tableros físicos o tableros digitales, cuál puede ser más interesante, qué ventajas y desventajas tiene cada uno. Algunas pautas en base a mi humilde experiencia a la hora de ponerlo en marcha. Y luego, por último, una parte de conclusiones. Bueno, lo más importante tal vez sea entender que realmente la gestión visual procede de Lean Management, que es una disciplina que se utiliza muchísimo en producción, en empresas de manufactura. Realmente vino a través del sistema de producción de Toyota, si son muy famosos. Y uno de los elementos clave que descubrieron en el sistema de producción de Toyota es lo que denominaban en japonés Mieraku, que significa hacer visible. Se dan cuenta de que muchas veces el simple hecho de tener toda la información más importante centralizada en un único lugar favorecía el entendimiento, la comprensión de los miembros del equipo, saber un poco cómo íbamos. Por lo tanto, estamos hablando de que gestión visual podríamos definirlo, hay muchas definiciones, pero podríamos definirlo como un conjunto de técnicas orientadas a transmitir información de una manera ordenada, preferiblemente de una manera visual, a través de iconos, símbolos, gráficos, de forma autoexplicativa, es decir, que no requiera demasiada comprensión y demasiada formación, y sobre todo también que promueva la toma de decisiones y la mejora continua. ¿El objetivo principal cuál es? Principalmente gestionar nuestro trabajo, saber cómo estamos ahora, qué es lo que habría que hacer, quién lo va a hacer, y muchas veces, incluso a veces, hasta el orden. Esta mañana justo estábamos comentando, algunos de nosotros, la importancia muchas veces no solamente de determinar quién lo hace, sino qué prioridad, ¿verdad? Y todo ello de la manera más dinámica posible. ¿Para qué sirve? Algunos efectos que se han constatado, pero que yo personalmente también he visto, es, por un lado, que potencia mucho el trabajo en equipo, porque facilita el conocimiento por parte de todo el equipo de trabajo. Ahí tienen personal de una empresa real, que muy amablemente nos ha cedido imágenes reales, valga la redundancia, de su uso de tablero, donde los miembros del equipo participan y se sienten mucho más involucrados en el proceso. Proporciona oportunidad, como antes comentaba justo Raúl en la ponencia anterior, se fijaron que Raúl comentaba que se hacían reuniones periódicas, generalmente diarias, en las que los miembros del equipo comentaban qué tal iban, si estaban teniendo algún tipo de dificultad. Antes justo también nuestro compañero Tony Martel estaba comentando la importancia muchas veces que él se veía como un rol para desbloquear obstáculos que le comentaba el equipo, ¿verdad? En el fondo esto no deja de ser una herramienta más para intentar favorecer ese tipo de interacciones. También favorece la gestión del conocimiento. En esta imagen no se ve muy bien, disculpe, por un tema de iluminación, pero ahí ven que justo estamos hablando de que hay un panel físico que está justo a la derecha, que no deja de ser una pizarra, y como esta, por ejemplo, y luego un tablero virtual que no deja de ser un televisor conectado por VGA con un ordenador para poder ver datos. Enseguida vamos a entrar en ese detalle, ¿vale? Pero realmente esto favorece un poco la comunicación. Y otro beneficio interesante de la gestión visual es que favorece mucho la dirección de un proyecto, porque muestra el trabajo en progreso, te ayuda a identificar los principales riesgos, los posibles defectos que estés teniendo en el proceso o en los entregables, y detectar aquellos cuellos de botella y bloqueos, ¿no? Ese clásico POSIT que comienza amarillo y poco a poco se va blanqueando, va perdiendo las esquinas, ya no pega, ¿no? Es una manera muy rápida de decir, yo creo que eso deberíamos asumirlo ya, ¿verdad? Bueno, pues una vez entendido un poco el concepto básico de lo que sería la gestión visual, surge esa pregunta que estábamos comentando. ¿Cómo la hacemos? ¿En papel o tiramos de bits, ¿no? Ahí tienen un gráfico clásico que está hecho de las dos maneras, lo cual también nos lleva un poco a la siguiente pregunta. ¿Tablero físico o tablero virtual?
Personalmente yo creo que cada uno tiene su punto fuerte. Cuando hablamos de tableros físicos, hablamos de que pueden estar empleados en murales, se pueden aprovechar pizarras, paredes o incluso ventanales. Hay muchas oficinas que prefieren aprovechar determinados ventanales, como por ejemplo podría ser este de aquí, para utilizar tableros. Es importante intentar lograr una lectura a 2-3 metros de distancia. Porque si estoy buscando una visión general y para poder entender algo me tengo que acercar demasiado, puedo perder justo el beneficio que me está proporcionando el panel. Para eso se suele utilizar, pues a lo mejor, algunos convenios, como puede ser, por ejemplo, escribir con rotulador grueso, escribir letra mayúscula, etc. Y resulta muy habitual combinar, pues a lo mejor, gráficas realizadas por ordenador, ¿vale? Impresas a través de mi sistema de gestión o con el propio Excel, y luego utilizar métodos un poquito más sencillos, más manuales. ¿Cuáles son las ventajas de un sistema físico? Pues que si está estratégicamente situado, facilita la visión de todo el equipo. Insisto, si está estratégicamente situado, porque muchas veces pasa que utilizamos este tipo de panel, pero si lo colocamos en una sala de reuniones donde entramos una vez cada 2 semanas, pierde su fundamento, ¿verdad? Fomenta las conversaciones espontáneas por parte de los miembros del equipo. El material empleado, en mi opinión, cuando utilizas material de papelería, hay un cambio muy curioso. Yo no sé si han fijado que cuando estamos haciendo una gráfica, estamos haciendo una presentación, no me gusta este color, voy a ponerlo más en negrita. No, voy a subirle un poco el tamaño de letra. No, es que a mí el Times New Roman es que me choca, ¿no? Pero en cambio cuando te dan 4 posts y te dan un rotulador, no te planteas nada de eso, ¿verdad? Entonces muchas veces ocurre que cuando tienes que hacer una gestión de este tipo y te dicen, hazlo rudimentario, pero hazlo, muchas veces te centras en el verdadero problema y no te pierdes tanto en los detalles. Eso es una de las ventajas que yo he detectado en este tipo de tablero. Y por supuesto resulta mucho más fácil de poner en marcha. Por otro lado, los tableros virtuales muchas veces se suelen adoptar aprovechando tableros de tipo Kanban o con un cuadro de mando. En ese sentido, para mí es muy importante la usabilidad. Yo les recomiendo, si pueden, que busquen cualquier tipo de herramienta que sea accesible desde un navegador web y a ser posible que tenga diseño adaptativo o tenga una app para poder verlo desde un smartphone, desde una tableta, a lo que sea cómodo. Y luego otra característica interesante que suelen tener los tableros virtuales es el hecho de que donde estamos poniendo las notas, aquí tengo una dificultad física, de que no me da para más, y si quiero ampliarlo puedo escribir detrás, pero ya pierdo un poco el efecto. En cambio, en un tablero virtual tengo la posibilidad de tener un hilo de discusión, tener comentarios, tener aportaciones, poder adjuntar archivos, adjuntar enlaces, etc. Una de las ventajas que tiene un tablero virtual es que no requiere espacio físico o bien una ubicación concreta, lo cual en muchas ocasiones puede ser complicado en muchas empresas. Claro, uno ve este tipo de cosas, se emociona, ya va el lunes, y cuando llega el lunes el director general de la empresa de ustedes se encuentra en recepción, ustedes ahí pegando una cartulina. No, es que me dijeron que... Bueno, a veces, en muchas ocasiones, las empresas tienen dificultad seria para poder utilizar cualquier tipo de cosas de este tipo. Por ejemplo, incluso con cuestiones de decoración interna corporativa, ¿no? Cual a veces es difícil. Entonces, en ese caso, los tableros virtuales te permiten salvar esa dificultad. Permite consultas en cualquier lugar y en cualquier momento, por lo tanto, para equipos que están muy distribuidos o que tienen mucha movilidad, es ideal. Y curiosamente, resulta más fácil actualizar que un tablero físico. ¿Por qué digo curiosamente? Porque si se fijan, un tablero físico, la principal ventaja que tiene es que es muy fácil de consultar. Si lo tienes colocado en el lugar adecuado, solo tienes que levantar la cabeza. En cambio, un tablero virtual muchas veces suele ser mucho más cómodo de actualizar, porque haces 2 clics, le cambias el estado, le cambias la descripción, no tienes que estar tachando, que si me cabe o no me cabe, etc. ¿Y por qué no una combinación de los dos? Aquí, por dificultades de tiempo, no podemos verlo, pero sí quería ponérselos para que le echaran un vistazo. Les recomiendo que esto le echen un ojito, ¿vale? Desde casa. Busquen Lego Calendar, calendario de Lego. Esto es un proyecto que está haciendo la gente de Vitamins Design, que lo que está haciendo es, tiene un tablero hecho con piezas de Lego, ¿vale? Sin más. Lo que pasa es que ese tablero le sacan una foto, por ejemplo, con un smartphone, y lo que han hecho es un procesamiento inteligente de esa foto, de tal manera que sacan una foto de ese tablero y automáticamente se actualiza un tablero virtual. Es interesante, es interesante. Bueno, viendo ya lo que sería la gestión visual y habiendo analizado un poquitito la diferencia entre tablero físico y tablero virtual, deberíamos pasar un poco a hablar de Kanban. Pero antes una pregunta.
¿Cuántos de los que estamos aquí hemos oído, leído o visto un tablero Kanban? No sean tímidos. Voy a levantar más la mano ahí, si hacen deporte. Vale. ¿Y cuántos de los que estamos aquí han utilizado o utilizan habitualmente un tablero Kanban? Bueno, es solamente de curiosidad, que me moría por saber. Bueno, un tablero Kanban no deja de ser un panel donde cada tarea la escribo en una nota. Cada tarea la escribo en una nota. Puede ser un post-it, puede ser una tarjeta. Y luego lo que hago es que la voy colocando y distribuyo esa estructura de este panel. Quédense solamente con esta parte central. ¿Ven que está dividido en columnas? Cada columna representa un estado. Por lo tanto, la manera más básica es, yo tengo dos grandes columnas. Tareas pendientes y tareas realizadas. Todas las cosas que tengo que hacer las pongo cada uno en una nota y la pongo en la parte de pendiente. Cuando la realizo, la quito de ahí y la pongo en realizada. Es un concepto terriblemente sencillo. Lo que pasa es que cuando hablamos de 20 tareas y 5 personas, el hecho de no tener que estar preguntando una por una cómo lo está llevando, sino que simplemente miras y sabes cómo va, pues hace un poco el trabajo un poquitín más agradable, ¿no? A la hora de empezar con Canva se suele partir de 3 columnas, yo he hablado de 2, pendientes y realizadas. Suele haber una columna en medio que simplemente marca lo que está haciéndose. Tareas en progreso. A partir de ahí puedes complicarlo un poquito más. Puedes añadir más columnas para establecer diferentes estados. Por ejemplo, tareas que están en espera. Tareas que dices, bueno, esto está muy bien, pero ya veremos si algún día lo podemos asumir. Bueno, pues una columna de algún día tal vez puede ser, depende de... Otra columna muy habitual en proyectos de ingeniería del software suele ser una parte de pruebas, cuando te encuentras con un desarrollo que está en periodo de testing, ¿vale? Puedes aprovecharlo. Muchas veces también sueles aprovechar, como pueden ver aquí en esta imagen, establecer un Kanban con diferentes líneas, llamadas calles o lanes, ¿vale? Cada una de ellas puede representar un área diferente, una parte diferente de un equipo de trabajo, un departamento o un tipo de tarea. Y muchas veces también se suele jugar con diferentes colores. Pues a lo mejor vamos a poner las tarjetas, vamos a utilizar post-it de color azul para las tareas de sistema. ¿Vale? Post-it de tarea verde para las tareas de... Las tareas de Pepe se las ponemos en rojo. ¿Y eso por qué? Tú ponlas en rojo que ya verás cómo se van a quedar. ¿Vale? Aquí tienen un ejemplo práctico de Kanban. No se puede ver mucho a nivel de detalle, no se preocupen, es un ejemplo real que he utilizado yo en uno de mis proyectos. Lo importante es que pueden ver un tablero Kanban digital donde aparecen diferentes columnas, cada una de ellas con diferente cantidad de tareas. Pueden ver que algunas de ellas tienen una pequeña etiqueta, una pequeña marca de colores. Eso, ¿qué color uso? Entre comillas da igual, lo importante es que tú con tu equipo te comuniques y llegas a un convenio, ¿no? Aquí tienen otro ejemplo de Kanban, de otro caso también real, donde aprovechamos también, no solamente combinamos colores, también aparece la imagen de cada miembro del equipo, lo cual puede ser muchas veces conveniente porque da un sentido de pertenencia adicional. Ya el hecho de esa tarea que se queda ahí durante 3 semanas y que tiene puesta tu foto, que poco a poco vas viendo que no va avanzando y los demás también lo van viendo y tú vas viendo cómo puede salir del atolladero, pues queda mucho mejor cuando tiene tu foto, ¿no? No tienes escapatoria. Y este es otro ejemplo práctico mío personal. Cuando digo personal es muy personal, es mío. Porque es el Kanban que yo utilizo habitualmente. Ese es el Kanban de mis tareas de esta misma semana. ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es lo que he hecho? Soy un desastre, soy súper desorganizado, que le dé la sensación de lo contrario. Precisamente necesito un Kanban para organizarme, porque si no que se lo den a Iván, el pobre, que estaba siempre detrás mía, ¿no? Tengo cada columna para un día de la semana. La columna de la izquierda tiene todas las tareas pendientes. En la columna de la derecha, las tareas realizadas. ¿Qué hago? Que al comienzo de cada semana voy colocando según los días lo que yo creo que más o menos tengo que ir haciendo. Al comienzo de cada día, preferiblemente al comienzo de cada día, las ordeno para ver un poco la prioridad. Cuando las voy realizando, las paso a tareas realizadas. Cuando termina el día y veo que había puesto 10 tarjetas y me quedaban 3, digo, bueno, pues a lo mejor fui optimista, a lo mejor tuve un problema, a lo mejor tuve una dificultad, lo que sea. ¿Qué hago con esas 3? Decido, las paso al día siguiente, nuestra tarea del martes no la dejo para el viernes, etc. No es un sistema perfecto, pero quería enseñarles un ejemplo más de cómo utilizar Kanban. Más allá de Kanban, lo que suelo utilizar es no solamente añadir esas columnas y esas líneas, sino puedes aprovechar más espacio del tablero, como tienen aquí este humilde ejemplo, donde puedes utilizar otros elementos, como puede ser una zona de calendario
con las principales fechas del proyecto, una serie de fechas de sprint. ¿Se acuerdan que Raúl estaba comentando que generalmente sueles tener ciclos iterativos de evolución del software? Bueno, pues un pequeño calendario para guiar, un par de gráficas para ver un poco cuál es la evolución del proyecto, principales datos, indicadores, etc. Esto es un ejemplo de panel físico. No es para nada un modelo, ni muchísimo menos. Si quieren, luego en el descanso lo ponemos por ahí un poco más visible para que le echen un vistazo, y seguro que se les ocurren miles de mejoras. Si me cuentan cada uno una, podemos hacer una lista interesante. Bueno, y todo esto, ¿cómo se hace? ¿Cómo podemos poner esto en marcha? Pues en base a mi humilde experiencia, sí les quería dar 7 consejos para ello. El primero de todo es que comiencen a hacer algo sencillo, de verdad. No se compliquen. Uno siempre tiene ganas de ir a asumir más. Un equipo que no está acostumbrado a trabajar de esta manera, planteas un Kanban simplemente de 3 columnas de tareas pendientes realizándose y hechas, ya de por sí verán la enorme mejora que produce. ¿Físico o virtual? Pues miren, yo creo que depende de cada caso. En mi caso personal, estuve más de un año pensando en si físico o virtual. Y saqué una enorme conclusión. Estuve un año sin tablero, casi que para nada. Hasta que un día dije, bueno, pues voy a hacer este, pum. Y al final cambié, luego volví a cambiar, luego volví a cambiar, pero no importa, porque cada vez era una evolución de mejora continua. Que eso no les frena. Depende mucho de cada caso, depende si te dejan poner cartulina o no, depende si tienes un hueco que siempre ha estado medio muerto y no aprovechas, depende si tú crees que tu equipo se va a involucrar mucho mejor así. Miles de casos, ¿no? Otro consejo es que es mejor un tablero feo que no tener ningún tablero. Es mejor tener un tablero feo que nada. Porque a veces de nuevo volvemos a perder el rumbo y nos quedamos pensando, es que yo creo que si aquí... Lo importante es que sea algo funcional. Lo importante es que sea algo que utilice el equipo. Por lo tanto, otro consejo más es que empleen el tablero en las reuniones. Como responsable de proyecto, un tablero súper chachi, genial, fantástico, maravilloso, que tengo en mi mini despacho y solamente lo uso yo para mí, no tiene el efecto que tiene que tener. Empleenlo para la revisión del equipo. Y de ahí viene el siguiente consejo: involucren a las personas. Comentaba antes Raúl que generalmente en Scrum se suelen realizar reuniones diarias de aproximadamente 15 minutos. Esto podría ser, depende de cada caso, una herramienta que intenta agilizar. Y sería el siguiente consejo que les doy: procuren usar el tablero para reducir el tiempo de las reuniones. No se trata de, ahora porque tengo esta herramienta visual, voy a tener un lugar de reuniones de 1 hora, de 3 horas. Se trata de intentar, en lugar de tener una reunión de 1 hora semanal, voy a ver si consigo tener reuniones de 15 minutos diarias. La primera vez puede que me cueste, la segunda también, pero irán viendo poco a poco la evolución. Y a la gente, a los miembros del equipo, a todos los compañeros, les cambia mucho el chip, ¿eh? Cuando ve que este tipo de cosas agilizan de verdad. No hay nada, bueno, todos de alguna manera lo hemos vivido, el hecho de entrar en reuniones que son apoteósicamente largas. Yo afortunadamente no, pero no las he vivido nunca, pero me han contado reuniones, compañeros, de que llevan, vamos, el habituallamiento. La botellita de agua, los frutitos secos, las papitas fritas, y eso, no, para merendar. Pero si tus reuniones son a las 10 de la mañana, para merendar, no es mi caso. ¿Vale? Intenten conseguir un efecto contrario. Intenten conseguir que el equipo llega y todos tienen una visión más o menos de lo que se está haciendo, todos tienen una visión más o menos de cuáles son los objetivos para esta semana, y son las 9:15. ¡Wow! Pruébenlo. Y el último consejo, por supuesto, recuerden que esto es una herramienta, no es un fin. Esto no deja de ser una herramienta más para ayudarles a conseguir un objetivo, no es el objetivo. Esto no deja de ser un medio con el que conseguir los objetivos que antes Antonio estaba comentando, de conseguir involucrar al factor humano. Conclusiones. Bueno, la gestión visual permite establecer entornos de trabajo más productivos a través de reducir el déficit de información, de potenciar el trabajo colaborativo entre los miembros de un equipo y de facilitar la comunicación de todos los implicados. Y si quieren un pequeño consejo a la hora de cuando vean un panel, decir, bueno, esto me sirve o no me sirve, para mí una pregunta clave es la siguiente. ¿Está esta pared, está este panel, está este muro, está esto? ¿Me está contando toda la movida? Si me está contando toda la movida, guay. Si no, tenemos que corregirlo. Ese es el verdadero objetivo.
Y sin más, ahí tienen mis datos de contacto para lo que necesiten. Estoy a su disposición. Y agradecerle mucho a Iván que haya querido contar conmigo. He sido un poco osado, pero creo que no ha salido mal. Y también, por supuesto, a Enrique Gutiérrez del Olmo, de JTI Canarias, que muy amablemente nos ha cedido todas esas imágenes reales de uso de tableros visuales. Para mí es una empresa en la cual merece la pena echar un vistazo, porque en gestión visual y gestión de Lean Management están muy bien, muy bien. Sin más, muchas gracias y nos vemos en las trincheras.